que todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados tienen que hacer la reflexión de que las sesiones de control al Gobierno no pueden ser una ceremonia de la crispación. Que esta no ha sido la primera, pero que esperamos que sea la última. Punto segundo. Yo no rompí relaciones con el Partido Popular. De hecho, ahí está el acuerdo que llegamos, malogrado, para renovar el Consejo General de Poder Judicial. Pero sí con aquellas personas, con aquellos políticos que utilizan la palabra para insultar, para difamar o para descalificar, cuando, por ejemplo, se me tachó a mí de golpista. Por tanto, no es el grupo parlamentario del Partido Popular, no es el grupo parlamentario de Esquerra Republicana con el que nosotros rompemos relaciones, pero sí con aquellas personas que entienden la palabra y la utilizan de una manera completamente distinta a lo que se necesita en un sistema democrático si de verdad queremos regenerar la vida democrática. A mí lo que me gustaría, y le pediría tanto al señor Rufián como al señor Casado, por ser los dos ejemplos que usted ha puesto, que pidieran disculpas simplemente. Se piden disculpas, se explica que algunas veces en el fragor del debate parlamentario uno puede excederse, extralimitarse, y se acabó. Pero se reconoce precisamente esa responsabilidad y esa descalificación y se piden disculpas. No pasa nada. Pedir disculpas es bueno, es sano, también en democracia.